Bienvenido chicos, yo soy 29, administrador de esta plataforma, centro de servicio. Te invito a que te suscribas y que le des me gusta a este contenido. Miren mi gente, esto es un modelo Volte muy, muy nuevo que ha salido en el mercado. Muy pocas personas han subido videos tutoriales de él hasta donde yo sé. Por eso estoy haciendo este video tutorial. Miren, este teléfono llegó con el problemita de siempre, que se bloqueó el dispositivo. Entonces, como ven ahí, dice llamada de emergencia. Yo voy a proceder ahora a colocar el chip. Y miren el mensaje que me da. ¿Ve? Que me dice que ingrese el código SIM unlocker para poder liberarlo. Entonces, como el proceso es liberarlo, resulta que el cliente lo tenía funcionando normal y se le bloqueó automáticamente. Saben que esto es ocasional en este equipo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es a liberar este equipo. Pero antes que todo, teniendo acceso al menú, y esta información no aparece en Google. No aparecen en ninguna de las partes de esa página que dan información del equipo. Entonces lo que hice fue que instalé una aplicación llamada Infotpy, es decir, información del dispositivo. Y esa aplicación se carga de darme todas las funcionalidades del equipo en cuanto a su característica técnica. Entonces, a través de esta aplicación yo me doy cuenta, ¿me entiende? Con el procesador que trae. También lo podemos hacer conectando la computadora y viendo el puerto que nos genera y un sinnúmero de información. Pero yo, para crear conciencia y contenido, mejor utilizo esta aplicación. Como ven aquí en la parte superior dice CPU y me dice que el procesador es Unisoc S, al final termina en 63A y todas las características del dispositivo. Esta información es súper buena para los técnicos súper avanzados. Entonces, teniendo ya en cuenta esa especificaciones, vamos a proceder a pasar a la computadora y vamos a abrir lo que es nuestra herramienta NSK, perdón, nuestra herramienta Pandora Box. Lo puede hacer con cualquier otra herramienta porque me gusta cómo esta herramienta hace la parte, o sea, hace el backup, lo hace sumamente muy completo como todo, pero me gusta cómo esta lo hace. Entonces, vamos a hacer un backup para hacer el proceso de liberación, para si acaso nos da un fallo, tener ya el reemplazo. Recuerden, esto de equipo Volte siempre hay que hacerle backup para poder guardar la ROM, ¿me entiende? O la DOM, como usted le quieran llamar. Entonces, vamos a entrar aquí a Spectrum, seleccionamos la opción Spectrum, seleccionamos aquí, buscamos el CPU. Nos dice que es 63A y vamos a trabajar con el procesador 63A. Nos vamos aquí donde dice escribir o restaurar una copia de seguridad. Aquí le vamos a dar donde dice leer particiones y vamos a guardar ese backup. Para eso vamos a hacer lo siguiente, mi gente. Nos vamos a parar ahí y vamos a ver el espacio que tengo en el disco. Dice que tengo 4 GB. Es muy poco. Vamos a eliminarlo. Recuerden que esta es una herramienta de una computadora de trabajo. Y casi no tengo mucho espacio en ella. Entonces vamos a hacer una limpieza. Voy a acelerar el video. Esa parte no tenía que hacerlo en el video, pero vamos a borrar un poquito de componente. Aquí tengo un sinnúmero de tutoriales que yo ejecuto, ¿saben? Que yo hago en Camtasia. Y vamos a eliminarlo todo, todo. Aunque se me escape uno, vamos a eliminarlo, ¿sí? Para poder hacer lo que es el video tutorial con un poquito de espacio. Otra cosa también, voy a pausar el video. No, lo voy a hacer así normal y luego continuamos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. No sé qué pesa, pero vamos a limpiar la computadora. Ok, ahí ya vaciamos. Veremos qué cantidad tiene. Dice que tenemos 10 GB. Bien, al tener 10 GB, ahora sí podemos hacer el backup. Abrimos nuestra Pandora, ¿verdad? Y damos, dice, leer particiones. Pero a eso tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a desconectar el equipo. Sí, vamos a desconectar el equipo. A quitarle la batería. Y a conectarlo a la computadora. Bueno, ahí prendió. Lo desconectamos. Le damos, dice, leer particiones. ¿Ves? Aquí lo conectamos con la batería puesta y presionamos la tecla volumen abajo y conectamos. Dice que el modo de conexión de los botones es erróneo. Volvemos y ejecutamos la función. Aquí encendió el equipo. Se va a hacer un poquito largo porque primero tenemos que hacer el backup para evitarnos cualquier daño en el software. Aunque lo hagamos de un solo golpe, tenemos que hacer el backup por ley.
Esto se va a tardar mucho, se va a tardar mucho. ¿Entiendes? Se me está encendiendo el equipo. Ok. 3 segundos. Ahora lo conectamos. ¿Sí? Y ahora conectamos. Volvemos y damos, leemos la partición. Y lo conectamos. Dice que el modo es inasequible. Bien. Pero parece que este me lo hace a través de modo Brum. Vamos a ejecutarlo, a ver. ¿Sí? Vamos a hacer la conexión nuevamente. En caso de cambiamos de consola para hacer el Adobe. Cambiamos de software y abrimos lo que es NSK. Vamos a ver. Ok, tampoco. Tampoco me lo da. Bien, entonces vamos a quitarlo. No lo vamos a hacer con Pandora. Vamos a hacerlo con esta herramienta. Sí. Vamos a utilizar FTP. ¿Sí? Vamos a utilizar FTP. Y mientras tanto vamos a abrir el módulo Uniso de NSK. Aquí tengo la característica del equipo. ¿Sí? Recuerden que si hay algo que me sale mal, lo estamos haciendo en vivo, ¿sí? No voy a editar el video, para nada voy a editar el video. Aquí utilizamos nuestra herramienta, dice que envuelta no está. Vamos a dejarlo con el CPU. Utilizamos esa que es nuestro CPU. Aquí donde dice Baku de firmware, le damos de aquí. ¿Verdad? Y nos dice que presione el volumen abajo, volumen arriba. Mayormente esto es con volumen abajo que se hace, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo así, sin mover el cable. Repito, no voy a editar nada. Vamos a ver. Ok. Ahí lo conectó. Ahí estamos haciendo el backup. Lo estamos haciendo, recuerden, con la NSK. Como ya leyó toda la información, está buscando toda la información para luego hacer el backup del firmware. O como ustedes lo quieran llamar, la DOOM, haciendo la DOOM para luego ejecutar el proceso de liberación. Así que solamente tenemos que esperar. No voy a cortar el video, ok. Ahí lo está realizando. Ahí me está diciendo cuáles son las particiones más importantes que si quiero leer. Entonces vamos a seleccionar toda, seleccionar default, seleccionar toda, ¿verdad? Esas son las particiones, vamos a ver, ahí se seleccionaron, toda, vamos a seleccionarla toda, mi data, toda, vamos a hacer un backup a toda, porque FISNV1, FISNV2, Runtime 1, toda, son todas las particiones que vamos a copiar. Esperemos que tengamos espacio en el disco y que no nos dé error, ¿sí? Ok, aquí papá, la vamos a seleccionar toda. No tiene una opción que diga seleccionar toda, que yo sepa. Ok. Ok, vamos a ver. Leer, la vamos a leer. La estamos leyendo. No sé el tiempo que se toma porque es la primera vez que la estamos haciendo. ¿Saben? Y vamos a hacerlo.
Voy a pausar el video también aquí. Bien, aquí vamos a mostrarle. Estamos haciendo lo que es el proceso aquí. Tenemos el cable, tenemos que dejarlo sumamente tranquilito, tranquilito, sin moverlo. Sin moverlo. Vamos a ponerle aquí.